Tu hermano vendrá a pasar una temporada con nosotros. ¿Qué? ¿Estás segura que no habrá problema que me quede aquí? Anthony, esa es tu casa también. Riz, no se veía más feliz esta mañana. El idiota de Anthony está en la ciudad. ¿Quién? Mi hermano. Espera, ¿tienes un hermano? No volví para hacerte la vida miserable, Riz. Eres mi hermano. A buena hora te acuerdas de eso. ¿Por qué no simplemente te largas otra vez? Así que tú eres Anthony. ¿Te conozco? No, pero conozco a tu hermano. Riz, debe haberte hablado pestes de mí, ¿no? No suelo creer todo lo que él dice. Háblame de Meredith. Olvídate de ella, chico. Tu hermano te mata si intentas algo en su chica. Cree que no estaban saliendo. Eso es lo que ellos dicen, pero te sugiero que te ahorres los problemas. Considera a Meredith Oliver intocable para ti. Creí que eras mi amiga, no de él. ¿Y no puedes ser amiga de ambos? Así no es como funcionan las cosas. Creo que te estás comportando de una forma muy infantil. Y yo creo que tú deberías meterte en tus propios malditos asuntos. ¿Sabes? Me estoy cansando de tus groserías. ¿Y por qué simplemente no te largas y me dejas solo? No lo entiendes, ¿verdad? No importa cuánto me aleje, habrá algo que siempre me unirá a ti. Y me mataría si se enterara que estuve aquí contigo. Olvídate de Riz. Todo lo que cuenta es el aquí y el ahora. ¿Quieres estar aquí? Más que nada. Entonces eso es todo. Como si me hubiera puesto un hechizo en mí. A tu hermano eso no lo va a hacer nada feliz. Lo quiero lejos de mi vida y de la de Meredith. Pero no creo que ella lo quiera lejos.